Sí. De acuerdo, don William, no se preocupe. Ahí viene el mensaje. Bien, vamos a dar 2 minutos para comenzar. Buenas noches, Gloria. Bien, espero hoy más participación de parte de todo, ¿verdad? Estaba ahí comentándole a Ronald de que vamos a buscar otras medidas para que puedan participar todos. Y ya la tengo, así que vea, no es esa cara fea que salió ahí, sino que es esta. Acá estamos todos y el que aparezca cuando yo gire la ruleta es el que me va a tener que mostrar su pantalla, ya sea pantalla compartida o por medio de la cámara de su teléfono. Pero me va a mostrar su avance. ¿Ok? Así que hoy vamos a estar más atentos, más activos. Todo cuenta. Una vez yo pase asistencia y usted diga presente y sale favorecido acá, tiene que participar sí o sí. ¿Me doy a entender? Hola, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escucharon? Estamos bien, estamos bien. Ok, Sí. va, chivo. Buenas Entonces, noches. Entendido. Aunque estoy desde el cel ahorita. vaya, no Pero se está bien. preocupe, pero ahí vamos Ahí a ir. estamos. Como les digo, porque sé que hay algunos que trabajan en la computadora y las indicaciones las ven en el teléfono. Entonces, con la cámara del teléfono pueden mostrar la pantalla de la computadora y ahí vamos chequeando. Ok. La idea es que estemos más activos. Denme un segundo. Esto lo vamos a mover para acá. Bien, vamos a ver el chat. Bien. Sesión número 12. Bienvenido, ¿verdad? A su nueva sesión. Espero que estemos más activos. Recordarles también lo de las evaluaciones en la plataforma. Hay unos que ya lo completamos, hay otros que todavía estamos pendientes. Porfa, pongamos un poquito de nuestra parte, ¿ok? Ah, hoy tengo más filtros, por eso les ha costado entrar. Mentira, no sé por qué el enlace anterior no funcionaba como debía, pero qué bueno que ya entraron. Bien, vemos el contenido, el objetivo, la lista de asistencia, desarrollamos la sesión. El contenido se resume en un solo tema, Solver. ¿Y cuál es el objetivo?
que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer los alcances que se tienen al trabajar con la herramienta Solver en la solución de escenarios dentro de un libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? ¿Qué es Solver entonces? Vamos a empezar. El Solver es un complemento de Microsoft Excel que se puede usar para llevar a cabo análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión y estas se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. También Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que éstas cumplan con los límites de las celdas de restricciones, valga la redundancia, y den el resultado que nosotros deseamos en la celda objetivo. Debemos tomar en cuenta que para trabajar Solver debemos tener sí o sí una función o una fórmula. Es como cuando trabajamos buscar objeto, buscar Cualquier objetivo. cosa ¿Okay? ¿Cómo se activa Solver? En la mayoría de casos viene oculto, pero es una herramienta disponible en Excel. Entonces, para poderlo activar, nosotros tendremos que dar clic en la ficha archivo, opciones y luego en complemento. Cuando ya estamos en complemento, vamos al cuadro de diálogo, clic en complementos de Excel y luego clic en ir. Nos abre otra ventanita donde el cuadro de complementos vamos a activar la casilla de verificación del complemento Solver y damos a aceptar. Pero antes de activarlo, vamos a ver que Solver tiene unas restricciones. Para aplicar las restricciones debemos utilizar el cuadro de Solver y completar la información solicitada. Cuando veamos ya el cuadro de diálogo, vamos a ver cuáles son las condiciones o la información que nos solicita. Primero debemos trabajar en una celda que ya tenga una fórmula o función. Y al abrir el cuadro de diálogo, tenemos que darle clic en agregar para ir ingresando las restricciones. Luego seleccionamos el tipo de relación. Si es menor, igual, igual, mayor, igual, int, bin o div. Int es de integer, de entero. Bin es de binary, binario. Y div es all different o diferente. ¿Ok? Y también tenemos esas, comentaba, mayor, igual, igual, menor, igual, para la relación en el cuadro de restricciones. Cuando trabajamos con un número, una referencia, un nombre de celda o fórmula. Cuando decimos nombre de celda, recuerde que ya aprendimos a asignar nombres a las celdas para poderlas utilizar en una fórmula o en una función más adelante. En el cuadro vamos a cambiar las celdas o variables. Vamos a escribir en el cuadro. Cambiando las celdas o variables, escribimos un nombre o referencia para cada rango de celda de variable de decisión. Las celdas deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. ¿Ok? Esa es la parte teórica. Vamos a abrir el archivo, práctica sesión 12, pero primero vamos a tomar la asistencia. Recuerde, por favor, ponerle su nombre completo al dispositivo, activar un momento su cámara y también ponerle fotografía, porfa. Antes de iniciar la sesión, hágalo para que ya INSAFOR tenga el registro suyo. ¿Ok? Allison. Hoy no ha venido Allison. Billy Anderson. ¿No? Carlos Antonio. Presente. Listo. Erika Mabel. Presente. Muy bien.
Gloria Roxana. Presente. Listo. Ingrid Yamilet. Presente. Muy bien. Jasmine Elisa. Presente. Listo. José Vladimir. Presente. Muy bien. Carla Leticia. Presente. Ok. Katherine Lacey. Katherine. No. Kevin Steven. No. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Ronald Eduardo. Presente. Listo. Y William Arevalo. Presente. Listo. Solo una vez más. Alison Escobar. Billy Anderson. Katherine Lacey. Y Kevin Steven. Ok. Vamos a ver entonces si más adelante se incorpora en el archivo de la sesión 12. Deme un segundito. Ok. Bien, tenemos nosotros. Pregunta. Aquí. Hola. Una pregunta de iniciar la Dígame. clase. Sí, dígame. A ver si me puede ayudar. He estado buscando, pero no he podido. Dice que tengo un reporte y que yo lo descargo de un sistema, ¿verdad? Y al momento de trasladarlo al Excel, los nombres me aparecen así con espacio. Por ejemplo, ahí donde tiene ahorita que dice precio de pepperoni. Ahí, digamos, aparece P, espacio, PR, perdón, espacio, y Va. así, y en muchas letras, muchos espacios. Y igual son así como dos palabras, podría decirse, precio y pepperoni. Si le doy sustituir, me lo une todo. Pero no lo quiero todo unido, sino que igual lo quiero separado. ¿Cómo Ahí. podría? Bueno, espérame, quiero ver. Bien, Digamos, separe. Ajá. Correcto, algo así es. hay una función en las de tipo texto, se llama espacios, selecciona y en teoría quita los espacios que están en blanco. En este caso, veo que no hizo mucha diferencia. Sí, de hecho le iba a comentar que ya apliqué esa fórmula y esa fórmula creo que solo aplica, digamos, si Es entre la el palabra primer completa. carácter que sería la P, hay un espacio antes, ¿verdad? Sí, porque. Ahí sí se lo aplica. Sí, cuando la. Cuando en la entre palabras está el espacio, ¿verdad? Ajá. Ahí Y le sí. pongo sustituir, me sustituye Le une las lo palabras. recoge en la información, pero me lo une todo. Ajá. Bueno, lo otro, déjeme ver. Pero lo que pasa es que tendría que ver qué tanto coinciden los espacios. Si tengo yo otra línea acá, va igual el espacio. Sí. O sea, es como si yo tuviera, por ejemplo, precio, pero en lugar de pepperoni le ponemos jamón. Vea. Sí, Quiero así ver. hay varios productos, porque son productos y hay varios productos y así me aparece.
Ahí repite. Bueno, déjeme ver qué otra alternativa hay, porque quiero ver. Inicio. Seleccionar. La cosa es que son muchos productos para estarlo Son haciendo varias. uno por uno. Sí, pero Y aparte de eso, como cojo datos numéricos, también los datos numéricos me aparecen así separados. bueno. Cuando le hace aquí reemplazarle, le pone todo. Todo unido. Todo unido, con la sustituir lo he hecho yo, me lo pone todo unido. Sí, porque si aquí le digo que busque el espacio y que no le ponga nada, lo deja todo junto. Pero que tendría que estar más larga la lista. Pero, por ejemplo, podría quitarlo así y después, si la lista fuera más larga, podría ocupar el, ¿cómo se llama esto? El relleno rápido, que Excel automáticamente reconoce un patrón y lo rellena todo lo demás. Eso lo vimos en el intermedio. Podría ser Ya lo una intenté así alternativa. también. Intentó también. Sí. Sí, Vaya. utilicé varias cosas. Cuando pueda, me comparte quizás unos 10 de los productos que tenga y voy a darme yo a la tarea Okay, de está buscar bien. cómo ayudarle. Va, está Pero bien. con Muchas una gracias. pequeña lista que usted me pase, le podría ayudar así. Es bien Okay. complicado. Oye. Mañana se lo voy a enviar para que vea ahí. Va, está bueno. Está Ok, bueno, está bueno. gracias. Bueno. Los misterios sin resolver. Sí, la verdad que tendríamos que ver cómo viene desde la base de datos para ver de qué forma se trabaja. Pero bueno, vamos a ver si mañana que me lo mande le logramos ayudar. Ok. Bien, Sol, yo tengo acá ventas totales. Tengo acá unas pizzas de pepperoni que valen $30. Yo quiero saber cuántas debo vender de pepperoni. Y en todas dice pepperoni. Estas son, espérame que, por copiar y pegar, mire, no le cambié el nombre. Pero ahorita se lo arreglamos. Estas son las vegetarianas, arréglelo porfa. En la A5 es precio vegetariana. Y la A9 es suprema. Suprema. ¿Ok? Entonces, yo necesito mi venta máxima del día. Deben ser 150. ¿Ok? El máximo de tradicionales dice que es 90, el máximo de las vegetarianas 25 y el máximo de las supremas 60. Entonces, yo con esos parámetros voy a como delimitar, ponerle una restricción para que me diga cuántas pizzas debo vender de cada especialidad para llegar a un máximo de 150 pizzas. Yo quiero saber cuáles serán mis ventas totales. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Activar Solver. ¿Y eso cómo lo vamos a activar? Vamos a darle clic en archivo.
Luego vamos a opciones. Lleguemos a opciones, por favor. De acuerdo, Alison, ya le puse asistencia. Luego vamos acá a complementos. Complementos. Y acá donde dice administrar, aquí abajito, marcamos complementos de Excel y luego le damos clic en ir. Y acá usted le marca la casilla de verificación Solver. Sí. Estaba conectando los audífonos, me dijo opciones después. Bueno, archivo, opciones, Opciones. complementos. Luego abajo dice administrar. Sí. Luego complementos de Excel. Le damos clic en ir. Okay. Y luego en la casilla Solver Sí. y damos aceptar. Okay, gracias. Entonces, en la ficha datos hay un grupo que dice análisis y ahí le va a aparecer Solver. ¿Ok? Sí, bien, listo. Muy bien. Entonces, acá tenemos, decía, que queremos saber las ventas totales. Perdón, perdón, que Hola, interrumpa. ¿sí? Hola, ¿a dónde dijo que íbamos a hallar? Dijo que fuéramos a análisis o en datos y que íbamos a hallar Solver. ¿Dónde? Perdón. Ahí, en el grupo análisis de la ficha datos. Vaya, entro a datos, vamos, entro a datos. Ajá. Luego Al busco final o al inicio de análisis la de hipótesis. derecha. Análisis de hipótesis. No, más a la derecha hay un Más grupo que se llama análisis y ahí tiene que aparecerle este, mire, me lo puede Solver. mostrar en su pantalla, por favor, Aquí me lo puede está. señalar. Aquí está, lo estoy señalando. Espérenme, espérenme, espérenme. A mí creo que no me aparece, no sé si estoy haciendo mal eso. Entonces hay que revisar Ah, si se sí, ya lo vi, activó. ya lo vi, ya lo ¿Sí? vi. Ya me apareció Solver. Lo Sí, activo. Solver. Ahí ya está activo. Ah, ok. Ahorita primero necesito que veamos todos que ya nos aparece. ¿Sí? Listo. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, nos vamos a ubicar en la E1. Y recordando la parte teórica, para trabajar con Solver debemos tener una fórmula o una función en la celda. Entonces ya tengo acá, le vamos a dar clic en Solver. Este es casi como los escenarios, ¿ok? El objetivo, establecer objetivo. Es la E1. ¿Ok? E1. Ahora, para acá nosotros podemos ponerle un valor máximo, un valor mínimo o un valor exacto. En este caso lo vamos a dejar máximo. ¿Y cuáles son las celdas variantes? Mire. Va a ser la B2, la B6 y la B10. Para marcar esas tres, usted debe mantener presionada la tecla control. Primero le da a la B2, mantiene presionado control, le da a la B6, mantiene presionado control y le da a la B10. ¿Ok?
Estamos listos. Muy bien. Ahora, tenemos acá, voy a moverlo un poquito, mis valores o mis restricciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo pasar de 150 pizzas, ¿sí? De los tres tipos de pizza que tengo ahí, no puedo sumar más de 150. Si vemos acá abajo he puesto total de pizzas y de las pizzas tradicionales. Vamos a ver esos valores. Para ir agregando las restricciones, vamos a darle clic acá donde dice agregar. Ok. Entonces, tiene que aparecerle un cuadrito. No sé qué se me hizo el mío. Ahí está. Tiene que aparecerle este cuadro. Ya lo tiene. Estuvo. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi primera restricción? Si vemos la suprema, le hemos dicho que sea un máximo de 60. Entonces, la referencia de la celda va a ser B10. ¿Ok? ¿Cuál es mi criterio? Que sea mayor o igual, igual, menor o igual. En este caso, como tenemos un valor máximo de 60, ¿sí? Le vamos a dejar que sea menor o igual y vamos a marcar nuestra restricción, que en este caso sería E7. ¿Ok? Yo le podría poner el número 60, ¿sí? El valor que yo necesito, pero voy a marcar donde tengo la restricción por si después quiero cambiar ese número. ¿Ok? Tengo mi primera restricción, que las pizzas supremas a vender no pueden ser mayores de 60. Pueden ser 60 o menos. ¿Ok? ¿Ya tenemos esto primero? Sí, ya está. Ya Ok, está. entonces damos a agregar para poner nuestra siguiente restricción. La siguiente, B6, que son las vegetarianas, dice que no deben ser más de 25. Entonces vengo yo, marco la B6, le pongo menor o igual y mi restricción es E6. ¿Ok? Sí. Perfecto. Ahora, damos a agregar para poner la siguiente restricción. ¿Cuál es mi siguiente restricción? E10, el total de pizzas, ¿sí? No puede exceder. ¿Qué valor? E4. Muy bien. E4, que es mi máximo de pizzas para este día. ¿Ok? Y me falta una última restricción. Damos clic acá en agregar. Y la última es las pizzas tradicionales. No pueden ser más de 90. ¿Ok? Cuando ya tenemos nuestras restricciones, damos a aceptar.
deben aparecer acá, mire. B10 menor o igual es 7. B6 menor o igual que es 6. E10 menor o igual que 4. Y E11 menor o igual que es 5. Repitiendo, B10 es las pizzas supremas a vender que no deben exceder a 60. La siguiente, la B6, son las pizzas vegetarianas que no deben ser más de 25. Y luego la otra restricción es que mi venta máxima debe ser 150. ¿Ya? O sea, mi total de pizzas acá, la E10, no puede ser más de 150. Y la última restricción es para las pizzas tradicionales. ¿Ok? Tenemos esos datos así. Puede darle un poco de Sí, zoom. pero sí. Bueno, espérame. Voy a poner más acá. Con Windows más puede darle, Sí, no solo ahorita voy. el... Ahorita. Lo que pasa es que para que tuviera. Va, ahí. Ah, pues sí, gracias. Ok. Bien. Entonces, tenemos ya esos datos. Todos los demás lo tenemos listo. Sí, así es. Ok. Entonces, si nosotros damos clic acá en resolver, perdón, que tiene que aparecerle un cuadro. Este. ¿Sí le aparece ese cuadro? Sí. Sí. Ok. Entonces, cuando ya vino Excel, hizo todas las... ¿cómo le diría? Todas las resoluciones, todas las posibles probabilidades o los posibles escenarios, damos nosotros acá en aceptar y observemos que las pizzas a vender para pepperoni son 65, las vegetarianas 25 y las supremas 60. Al finalizar, suman 150. Si yo le digo acá rastrear precedentes, mire, la sumatoria de las pizzas me hace un total de 150 y las tradicionales 90. Ok. Ahí estamos. Y estas serían nuestras ventas para el día de hoy. Aquí. Acá nosotros le hemos puesto las restricciones, como todo. Esto le va a ayudar también, por ejemplo, a sacar el promedio de notas, saber cuánta nota le falta para pasar con un 8 o con un 7, según sea el caso. Y vamos a ver otro ejemplo también, ¿ok? Pero sí me di a entender con esta parte, con el tema Solver. Solver viene a ser escenarios posibles, resultados que nosotros queremos obtener, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al ejemplo 2. Dice acá, se tiene un presupuesto de 120 para comprar artículos de oficina. Se debe usar la totalidad del presupuesto siempre y cuando se cumplan unas restricciones, que ya les voy a decir cuáles son. Pero en primer caso vamos a tratar de resolver esta parte. Así, sin las restricciones que nos han asignado. Primero, vamos a tratar de resolverlo así nada más.
Ok. Como primer punto, recuerde que debemos tener una fórmula donde en la celda que queremos trabajar. Ok. Así que. Una pregunta, Lick. Hola. Y esa fórmula, o sea, es una fórmula general, puede ser cualquier fórmula, no necesariamente suma. No, aquí por el ejemplo es que tenemos suma, pero ahí usted puede tener otra operación, la que sea necesaria. Gracias. Ok. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo. Yo le puedo poner acá, vamos a solver. Esto se lo vamos a quitar. Perdón, eliminar. Porque si no, estoy me volviendo. Vamos a restablecer todo. Va. Dele restablecer todo y vamos a partir de cero. Ok. Cuando ya lo tenga, ustedes me indican restablecer todo para Listo. borrar todo lo que ya estaba Listo. ahí. Ok. Listo. Bien. Establecer objetivo. Objetivo es la celda donde yo tengo mi operación, donde yo quiero ver el total. Ok. Entonces ahí vamos a marcar de 20. Luego, yo le podría poner para un valor máximo, para un valor mínimo o para un valor específico. En este caso se lo vamos a poner 120. ¿Ok? Ese es el resultado que nosotros estamos esperando nos muestre. ¿Ok? Sí. Aquí podemos ver, buscar valores máximos, buscar valores mínimos. Entonces, ¿a dónde vamos a necesitar los cambios? Yo le puedo decir acá, en todas esas celdas. Yo ahorita no he definido todavía cuánto quiero de cada una o por lo menos ponerle un límite. Ahorita simplemente le estoy diciendo que me lo ejecuté y me dé el resultado. ¿Ok? Repitiendo, establecer objetivo de 20. Valor de 120. Y el cambio, las celdas de variables de la C12 a la C19. ¿Ok? Ya tenemos ahí. Sí. Bien, entonces, el método de resolución va a ser el método simple. Ahí nosotros no tocamos nada, lo trabajamos, damos resolver y Excel ya tiene el resultado, pero vea qué pasó. Con comprar 8 tintas de impresora, logré los 120, pero no compré nada de lo demás. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Está bien? No, ¿verdad? ¿O sí? No. No. Entonces hay que ponerle nosotros restricciones. Restricción. Por eso es que nosotros acá es donde ya vamos a ponerle las restricciones. ¿Ok? Volvamos al cuadro de diálogo. Aceptar. Ok, vamos a estar acá. Ahora, voy a cerrar yo, usted quédese ahí, no hay problema. Voy a cerrar porque quiero que vea que acá están las restricciones que vamos a utilizar. Ok. Que ya tengo un dato acá. Sí, ahí está, no se preocupe. Vamos a trabajar.
Entonces voy de nuevo a solver. ¿Ok? Entonces, primero ya tengo de nuevo mi objetivo es la celda de 20 siempre. El valor de 120 porque no me quiero pasar de ese valor, de ese gasto, De ese presupuesto. de ese presupuesto, correcto, gracias. Entonces vamos a empezar las restricciones. La primera dice que yo debo comprar 6 portaminas. O sea, ahí sí, sí o sí son 6. ¿Ok? Entonces mi primera restricción, le vamos a dar clic acá en agregar. ¿Y cuál es mi primera restricción? C13, los portaminas, ¿sí? Deben ser igual, ¿ok? ¿Igual a quién? A 6. Como les decía en la vez anterior, podemos nosotros escribir el valor o seleccionar la celda que tiene su valor, ¿ok? Repitiendo, C13 igual C6. C podría ser igual a la B5 o le ponemos el número 6. ¿Sí? Damos agregar. ¿Estamos con esta primera restricción? Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Agregar. ¿Cuál es la siguiente restricción? Dice que el contómetro debe ser menos de 5. Así que no puedo comprar ni 5 ni más. ¿Ok? O pueden ser 5 exactos. Entonces, venimos acá y el contómetro está en la C14. Le podemos decir menor o igual, le ponemos acá 5, ¿ok? Esa es mi siguiente restricción. ¿Ok? ¿Cuál es entonces la siguiente restricción? Debemos agregar. Viendo nuestro cuadrito, ¿cuál es la siguiente restricción? La tinta de impresora. Que es la celda C19. ¿Sí? Y ahí dice que deben ser 5. Cuando tenemos ya un valor definido, pues le ponemos igual. ¿Ok? Entendido. Bien, entonces ahora vamos a ponerle otra restricción. Demos clic acá en agregar. Comentábamos al inicio de que nosotros le podemos decir que sea un valor entero. En este caso, como no vamos a comprar 5.5 lápices, ¿verdad? O compramos 5 o compramos 6. Entonces, nosotros le vamos a poner una restricción para todas las celdas, de la C12 a la C19, y le vamos a decir que sea íntegro, es decir, entero. ¿Ok? Le estamos diciendo con esta restricción de que no queremos decimales. ¿Ok? Es entero, o es uno. O es 2, pero no puede ser decimal. ¿Ok? Y vamos a agregar una última restricción. Demos clic acá en agregar. La última restricción es que por lo menos en todos tiene que haber uno. ¿Ok?
Estamos diciendo acá que para todas las celdas de la C12 a la C19 debe haber uno como mínimo. ¿Ok? Entonces, cuando ya agregamos ese, damos aceptar y debemos tener estos valores. Mire, revise por favor, compare. Listo. Muy bien, Ronald, los demás. Listo. Perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Ok. ¿Y los demás cómo vamos? Recuerde que si hay algo que corregir, lo corregimos. Si ya está bien, ya está bien, ¿verdad? Pero preguntemos. Ok. No vamos a querer valores negativos, entonces por eso le dejamos acá. Convertir variables sin restricciones en no negativos, ¿ok? Ahora, ya con los datos acá, le vamos a dar clic en resolver. Ya. Ahora debemos aceptar. Mire, tenemos ahí los resultados. ¿Qué pasó acá? De los archivadores no tiene restricciones. Del portaminas le dijimos 6. Sí o sí. Ok. Voy a cerrar esto para que podamos ir viendo. Miren, para el portamina, nosotros le dijimos que tenían que ser 6, sí o sí. Ok. De ahí el otro le dijimos los contómetros debían de ser menos de 5. Y el otro, las tintas de impresora, le dijimos 5. Entonces ya con esas restricciones viene y nos resuelve todo lo demás. ¿Ok? Recuerde que esto es un escenario. Si usted quiere cambiar el valor, lo puede hacer. Usted puede decir, no, mire, mejor dos contómetros y un archivador o cualquier cosa. Pero con estos valores, usted llega a los 120. Y acá yo tengo la fórmula de precio por cantidad. Entonces, esto es bien importante para al final obtener este resultado. ¿Por qué? Porque la sumatoria de estos es lo que me da 120. ¿Ok? Estamos ahí con Solver. Vamos a ver quién me sale afortunado. Afortunado para mostrarme su trabajo. Oscar. No le escuché. Hola. La Fíjese que a comparto. mí no me ha salido todavía, porque no logré completar las restricciones. Ajá. Entonces lo Hagámoslo tengo un poquito. entonces. En Voy a eso estoy ahorita. poner, quiero ver dónde está que se me hizo acá. Vaya.
Diga una consulta. Hola. Como dice en las restricciones que dice que en el caso de contómetro, menor es que 5, pero si yo digo, no me parece un contómetro, sino que quiero 2, si yo le cambio a 2, el número 1, me alteraría el total de gastos. Tendría que venir al Ajá. contómetro, que es la celda. ¿Qué celda es? La C14. Entonces, yo le digo acá cambiar y le digo que debe ser igual a 2. ¿Ya? Entonces, yo le cambio la restricción. Y ahí ya me hace un nuevo escenario. ¿Sí? Gracias. Ok. Bien, hagámosle todo el cambio para que no, para que nos quede igual. Vaya, mire, Oscar. Primero, la primera restricción es que C19 sea igual a 5. Permítame, voy a tomar la nota. Haga lo siguiente, dele restablecer todo Va, ok, lo y lo restablezco vamos todo. a complementar. Desea restablecer todo. Ok, ya está restablecido. Va, ahora, establecer objetivo, Ajá, dele clic correcto. a la celda de 20. Ah, permítame que ahorita lo tengo. De 20. Valor de, ahí le va a poner 120. Ah, correcto. De 20. Es que el objetivo ya está establecido. Luego me dice Vale, valor pero de como le dije 120. que restableciera todo, se borraba todo, por eso es que le estoy repitiendo yo los pasos. Ah, ok. Ok, vale, la primera restricción, bueno, después de tener el objetivo y el valor de, usted le va a dar clic en agregar. Ajá, correcto. Va, la primera restricción es C19 C19, sí. y le pone igual 5. Igual 5. Ok. Ok, dele agregar. Agregar, ok. Ahora C14. 14. Igual a 2. Agregarse 14 y una luz. Ok. Luego, otra restricción es C13, C13 igual a 6. 6. Vale, ok. C13 igual a 6, correcto. Ahora, va a seleccionar de la C12 a la C, agregar, ¿verdad? De la C12 a la C19. Sí. Y Ah, ahí le son pone igual y NT. INT. Sí. Igual INT. Okay. ¿Ya lo hizo en la computadora? Sí, estoy haciéndolo en la computadora, aunque lo Ok. estoy anotando también. Ok. Entonces, después de ese, dele agregar y agregamos uno más. Va a marcar de la C12 a la C19. Okay, agregar, permítame agregar de la C12 a la C19. Y a ese le va a poner. Está algo lenta mi máquina ahorita, no sé por Ok, qué. ok, ok. Vamos a ver. Ya está.
De la C12 a la C19, me dijo, ¿verdad? Ajá, y ahí le va a Ok. poner mayor igual 1. Mayor igual 1, Vale. Ahora dele a aceptar. Le damos a aceptar. Oh. Ok. Luego resolver. Ajá, ok, resolver. Y tengo que obtener 7, 6, 10, la misma info. Bien, ahora le dio Ok. este resultado. Sí, en las restricciones que me había quedado. Va, ok. Ah, pues ahí me manda una captura. Vamos a... Quiero ver. Ocultar elemento. Y uno más. Vamos. Rapidito. José Vladimir. A ver si Hola. nos puede compartir Este, la... el problema es que ya estoy conectado al teléfono. Sí, Pero igual. pone la cámara apuntando No, o hacia sea, no, la... no tengo la compu. Ah, ya, va. Ok. Vamos a ver, pues... Uno más. Jasmine. Solo es mi pantalla la que debo compartir, ¿verdad? Sí. Vale. Voy a dejar yo de compartir. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. Ok, perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ok, entonces, así vamos a ir trabajando. Mañana continúa este tema Solver. Vamos a ver la parte, porque aparte de darnos acá el resultado, también nosotros podemos sacar un informe, un reporte, pero eso lo vamos a ver mañana. Ok, entonces cierro por acá. Vamos a ver, tenemos dudas sobre la herramienta Solver. Se logró el objetivo, logramos captar su función, su uso. Sí, se ve muy interesante la herramienta porque hay nada más saber establecer las restricciones y qué es lo que queremos resolver. Así es. Por ejemplo, les decía, en algún caso le puede ayudar a saber cuánto necesita sacarse en las últimas dos evaluaciones para pasar la asignatura, ¿sí? Puede que usted tenga cinco notas, las tres primeras ya las tenga salvadas. Entonces usted quiere saber cuánto se saca en las siguientes dos para tener un promedio de 8, 9 o incluso para llegar al 10, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cuál es lo que necesitamos y qué restricciones nosotros podemos asignar. ¿Ok? Mañana, como les comento, continuamos con esta herramienta y vamos a sacar un reporte donde se ve todos los cálculos que se hicieron. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, nos veremos el día de mañana, primero Dios. Descansen, repase, no se le olvide, porfa, las evaluaciones de la plataforma. Recuerde que ya les dijeron que el sábado revisan nuevamente. ¿Ok? Así que pasen feliz noche.
Y ya les comparto el enlace. ¿Ok? Ok, buenas Gracias, noches. buenas Bueno, pues noches. buenas noches, hasta mañana. Bien, finalizo para todos.